Sí, muchísima gente y Posadas cada vez produce más. Por eso nuestro programa municipal de fortalecimiento y de apoyo a los microemprendedores, con capacitación, con máquinas, con financiamiento, a través del programa de apoyo socioproductivo que tenemos hace varios años con los microemprendedores de la ciudad de Posadas. Y bueno, y cada tanto organizamos una exposición, una expo como esta, para que se conozcan entre sí, para que puedan, pero por sobre todas las cosas, para que puedan vender y también tener un espacio, un lugar de comercialización como este y otros lugares, porque también lo hacemos en distintos barrios, en las delegaciones municipales. Es un programa que está vinculada a muchísima gente, muchas familias en los barrios. Uno le puede preguntar de dónde es y trabajo, por ejemplo, la marroquinería o carteras o bolsos, otros bienes que lo hacen en sus propias casas también en los distintos barrios. Y eso es muy bueno porque fortalece la economía familiar. Hay todo un mecanismo también de autoaprendizaje, de enseñanza, de mostrar a los demás vecinos cómo se puede trabajar dignamente, producir y vender, ¿no? ¿Se tiene un cálculo cuántos expositores hay hoy aquí? Más de 150. 150 familias que están exponiendo una diversidad absoluta de productos alimenticios, conservas, ropa, remera. Tienen que ver y preguntarle a la gente que hace remera con los bordados, utilizando las máquinas del centro de bordado municipal, que lo tenemos ahí funcionando por la avenida Roca y Roque Pérez, aproximadamente sobre Roca, un poquito más allá. Un centro de bordado que hemos adquirido hacia el año pasado, una bordadora industrial de 6 cabezales que produce realmente bordados de altísima calidad y por supuesto a una velocidad también alta, rápida, que le permite competir con otras remeras hechas por otros fabricantes. La idea es que la gente se siga sumando, que siga creyendo en este proyecto como para cubrir aquellos puestos de trabajo que no se consiguen normalmente, ¿no? Claro, es la dignidad del trabajo, es el puesto de trabajo, yo creo que más placentero, más reconfortante, de mayor satisfacción, porque la gente trabaja a gusto, hace lo que quiere, muchas veces trabaja con su familia, con sus hijos, con sus esposos, o familiares también directos que contribuyen y que trabajan y que producen, y por sobre todas las cosas ver cómo se va transformando algunos insumos, algunos materiales en un producto terminado de alta calidad y lo mejor y lo más bueno de todo, que después poder venderlo y aún un poco más, un pasito más, es tener una marca propia. Y para la marca propia y todo el registro de la marca, la registración y el proceso, desde el ámbito municipal le ayudamos y colaboramos a hacerlo. No, gracias.